Que se origina en el Estadio Landareñas, al equipo de Jalisco recibiendo a Atlas. Este cotejo que tenemos el día de hoy, esperemos que sea un buen partido el del día de hoy. El cuadro atlista con uniforme en playera blanco con vivos en rojo negro, su short en blanco, usted lo puede ver ahí en pantalla. Y bueno, también vemos ahí al equipo de Jalisco que viste todo en rojo el día de hoy. Así es que bueno, vamos a esperar cómo se dan las cosas con este encuentro, en donde bueno, pues los dos equipos estaban en la punta buscando los primeros lugares de la tercera división en este grupo número 11. Y bueno, pues ahí está ya también la tripleta arbitral checándose todos los detalles para que arranque el partido. Saludándolos a través de El Deporte Vive MX, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio Redondo Rodríguez, amigo, no Rodríguez. Me cambies de apellido. No, Rodríguez. Buenas tardes, Antonio Redondo, buenas tardes al auditorio del DeporteVive.com. Bueno, aquí estamos en el estadio .mx, perdón, estamos en el estadio Andereñas, un campo en buenas condiciones. Vaya pues que le ha ido bien las lluvias aquí al campo de las Andereñas en Jalisco, renovado lo que son las instalaciones de este bonito escenario. Bueno, pues listos para llevar a todos ustedes las incidencias del partido Jalisco contra Atlas, tercera división profesional. Antonio Redondo. Bueno, ahí está, gracias Miguel Ángel Rodríguez. Un saludo para Manuel Gutiérrez, que anda muy activo el día de hoy, Y bueno, pues ahí está, nomás que dicen que es el salado, porque ayer le tocaron los goles en contra, y seguido le toca uno. Y bueno, y en mi tiempo. No le contó. No, eso no contó, no entró en la estadística. Se lo borramos de la estadística. Bueno, hoy no va a narrar nada y bueno, creo que la cosa puede cambiar. Amigo, claro que lo estamos defendiendo para que no pase nada. Sigue llegando la afición a este estadio, colocándose, esperando. Hay algunos que vienen castigados con esas playeras rayadas, ¿no? Híjole, de castigo te vas a ir hacia el estadio. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Pues así es esto. Vámonos rápidamente, que nuestro amigo el camarógrafo allá está. ¿Qué está tomando, pues, este muchacho? El poste, no. No, allá, vaya, porque ya, hombre, pues, ándale, ya ves. Abusado nada más. Miguel Ángel, ¿cómo están las cosas? A ver, platícanos. Fíjate, estamos en la jornada número 10. Atlas es el líder con 23 unidades, mientras que Jalisco está en la quinta posición con 19. Vaya pues, 4 puntos solamente de diferencia entre Atlas y Jalisco. El segundo lugar lo ocupa Tecos con 23. Tercer lugar, Leones Negros con 21. Coras tiene 20, Jalisco tiene 19. Deportivo Tomate 19, buscando un campeón 16. Y Cocula 15, son los primeros 8 lugares en este grupo número 11 de la tercera división profesional. Bueno, vámonos rápidamente con las alineaciones, si te parece. Ahí está el equipo de Jalisco y el Atlas. Por parte de Jalisco, con el 1, Walter Rodríguez. Con el 3, Gerardo Ansaldo. Con el 4, Fred Fernández. Con el 8, Ezequiel Sojo. Con el 10, Carlos Serafín. Con el 11, Francisco Márquez. Con el 12, José Salas. Con el 14, Gerardo Ramírez. Con el 15, Derian Domínguez. Con el 20, Ángel Muñoz. Con el 22, Luis Flores. Con el 15, Derian Domínguez. Bueno, es el capitán. Y Ezequiel Sojo, el subcapitán. Todos comandados por Adalberto García Contreras, el Chompos es el entrenador del equipo de Jalisco. Así es, Miguel Ángel Rodríguez, y bueno, ya está todo listo para arrancar con este cotejo. El árbitro está solamente esperando que se dé el... Pues, ¿qué estará esperando? Pues la indicación. Ah, lo que pasa es que el asistente número 1 está verificando todavía a los jugadores suplentes del equipo de Atlas, y eso espera precisamente que todo esté en orden y que bueno, que... Todo está en orden, señores.
Voltea y ve que las bancas, fíjate, el sol está de frente a las dos bancas, ¿eh? Sí, efectivamente. Intenso ahí el sol, pero bueno, pues ahí está. Vino gente de Atlas a apoyar al equipo, ¿eh? Viene gente de Atlas, bueno, Atlas es el líder y arrancamos, Antonio Redondo. Aquí está arrancando, y bueno, nos vamos con el equipo de Atlas, tiene en la portería con el 181 Francisco Córdoba, con el 183 Rubén Arias, con el 187 Leonardo Chávez, con el 189 Oscar García, con el 194 está este que es José Lozano, con el 198 Héctor Olivares, con el 206 Bernardo Malaycara, con el 287 Jesús García, con el 291 Rubén Arzate, con el 293 José Monroy, el 405 es Van Excels Padilla. Ahí está una falta que están cometiendo sobre la humanidad de Carlos Serafín, número 10 del equipo de Jalisco. El árbitro cerca de la jugada, Miguel. Muy cerca de la jugada, Aarón Berellés. Él es de Puerto Vallarta, pero bueno, está inscrito aquí en la delegación Nayarit de árbitros profesionales. El asistente número 1 es Vladimir Robles y el número 2 es Eduardo Morfín. Vladimir es de Nayarita y Morfín es de Colima, pero los tres podemos considerarlos de la delegación Nayarita. Bien, el servicio, el arquero en todo lo alto, con buena estatura, con algunos problemitas, pero al final de cuentas se quedó con el esférico y viene con su despeje. El arquero es Francisco Córdoba. Y viene jugando ahora ahí, le cometen falta, el árbitro dice nada, Ezequiel Sojo, tropezó, cayó, pero el árbitro dice venga, es balón, saque lateral para el cuadro atlista. Y allá está buscando ahora este que es Flores, tocando en corto, se apoya y viene ahora con el jugador que es Daniel Montoya, número 21, Montoya hace buena jugada, empieza a avanzar, toca por el centro, viene con Sojo. Y bueno, allá nos pasó cerca el balón. Híjole, no alcancé a demostrar mi técnica de cabeceo, ¿eh? Pero qué reflejo, Antonio Redondo, correr, ¿eh? Qué reflejos. Viene el saque lateral por el conducto de este que es Rubén Arias. Arias por allá, viene Flores a pelear el balón. El balón pertenece al equipo de Atlas. Se daba cuenta, viene a ponerlo en movimiento Arias. Allá va por el centro, le regresan a Arias. El balón sigue ahí en medio campo. Viene a pelearlo ahí este que es Ángel Muñoz. Muñoz abriendo con Montoya. Montoya encontrando el frente a Francisco Márquez. Francisco allá recupera bien, cubre el balón, lo tiene y juega en corto. Hace allá que haga piernas este que es Daniel Montoya. Muy largo, alcanzó a puntear el balón, pero bueno, se va por la línea final, Miguel Ángel. Efectivamente, bueno, muy impetuoso. Veo a Jalisco, quiere proponer, quiere pues salir con balón controlado. Sin embargo, el equipo de Atlas, bueno, está bien plantado en el campo de juego. Una táctica fija importante, lo que muestra el entrenador de este equipo. Y bueno, por algo está en el liderato del grupo número 11 en la tercera división, Antonio. José Luis Martínez es el técnico del equipo de Atlas. Viene el saque de meta. Allá está Córdoba mandando su servicio a tres cuartas partes del terreno de juego. El cabezazo es defensivo. El balón abandona el terreno de juego y es saque de manos en favor del cuadro atlista. Ahí está para ponerlo en movimiento Arias, buscando hacia el frente. Algunos de sus compañeros del la humanidad de este José Lozano. Arias tocando en corto, ahí en donde está ubicando a este Jesús García. Viene jugando el equipo de Atlas allá por un costado, tratando pues alguna forma de empezar a llegar. No ha llegado el equipo atlista, se ha visto cauteloso, un equipo de Jalisco que está intentando meterle mayor intensidad, Miguel. Sí, efectivamente, como bien lo comentaba al inicio de la transmisión. Sin embargo, bueno, poco a poco Atlas quiere hacer, rehacer más bien las situaciones de juego, pero Jalisco impetuoso y intentando ir hacia el frente, como en esta ocasión lo quiere hacer Márquez. Sin embargo, bueno, aquí el defensivo del equipo Atlas envía el balón hacia saque de banda. Allá está el saque lateral para el equipo de Jalisco. Allá van a ponerlo en movimiento rápidamente el equipo de casa, buscando a Ezequiel Sojo, número 8. Alcanza a contactar bien el balón y juega ahí en corto con este jugador que es Ángel Muñoz. Pierde en el esférico un zapatazo largo, pero viene a ponerlo allá Gerardo Ansaldo. Juega con su arquero. Y este espera un poco, de nueva cuenta viene con Ansaldo, número 3, que está mandando hacia el frente. Intentaba ahí controlar con Francisco Márquez, juega por un lado, viene avanzando. Allá Muñoz, pedía falta José Salas, dice el árbitro que es un saque de manos en favor del equipo atlista. Parecía un ligero contacto sobre Salas, sin embargo, Aarón Berellés, el árbitro central, determina que, bueno, no hay infracción y el saque de banda se lo da al equipo de Atlas. Allá están jugando con este que es Gerardo Ansaldo, número 3. Y viene ahora el equipo de Atlas tocando por un costado.
viene por el centro, rápidamente buscando allá con Bernardo Malacara. El balón dentro del área lo tiene el arquero sin ningún problema, este que es Walter Rodríguez, y viene con su despeje largo, buscaba a Márquez, que intentaba hacer conexión con Sojo. Ahora viene controlando, y este que es Lozano. Lozano pelea, le sacan el balón, lo gana Montoya y viene buscando al frente. El balón abandonó el terreno de juego y bueno, lo gana Ezequiel Sojo. Allá está Sojo. Bueno, se meten con el árbitro. Asistente número 2. Sí, es el 2, ¿no? Es el número 2. Viene allá el saque lateral y es para Jalisco. Viene a ponerlo en movimiento Luis Flores. Zapatito jugando atrás, tocando ahí en corto, en donde está Darien Domínguez. Domínguez viene con Montoya, lo jalan a este número 21 y señala la falta, Miguel Ángel. No, bien, bien indicada la falta, muy cerca, Sarón Berreyes. Y quiero comentar reglamentariamente sobre el saque de banda que solicitaba pues la afición aquí en Jalisco. Efectivamente, balón abandona el campo, pero no completamente, tiene que salir completamente del terreno. Tiene que rebasar, ya está Salas. Le alcanzan a puntear al esférico y es tiro de esquina. El primer tiro de esquina del partido y es para el equipo de Jalisco. Allá va la gente que tiene mayor estatura por parte del equipo rojo. El equipo de casa, ahí está Darien, el número 15, quien es Darien Domínguez. También está por ahí Ansaldo, que ha hecho gol en los últimos dos partidos aquí en casa. Viene el servicio, el cabezazo, cerca nada más. El arquero se quedó corto y es el primer aviso, Miguel Ángel Rodríguez. No, vaya manera de que resortea este jugador número 11, Márquez, si es que no me equivoco, quien remata prácticamente en todo lo alto y apenas rozando el poste derecho de la portería defendida por este guardameta del Atlas. Así es, este que es Francisco Córdoba. Y abren por un costado en donde viene jugando el equipo atlista. Ahí está Arias. Arias buscaba al frente con Lozano. Este Van Exel Padilla. Y Padilla no pudo controlar. Ahora viene de pecho bajando el balón Jesús García. Pero viene a la marca Montoya. El balón sale por un costado y es balón para el equipo atlista. El cuadro de Atlas. Una entrada aceptable, ¿no? No, aceptable, buena entrada aquí en las Andareñas. El público, bueno, poco a poco respondiendo al llamado de este Club Jalisco, que ha hecho bien las cosas. Así es, viene jugando el equipo rojo, tocando, y el equipo de Jalisco ya impide que... Bueno, primero impidió Montoya que abandonara el terreno de juego el esférico, pero después cuando quiere hacer la jugada ya para salir tocando el balón, pues se equivoca. Y es aquel lateral que ya tiene el equipo atlista jugando en corto. Viene rápidamente con Arias y ahora encuentran desmarcado a este que es José Monroy. Monroy allá viene por el centro con Lozano. Ahora vienen con Arias, 183. Y luego haciendo conexión ofensiva con este Rubén Arzate. Y ahora le dan por el otro lado. Dan toda la vuelta el equipo atlista tratando de tener el balón y el control del esférico. El disparo que se va arriba. Y bueno, pues no pasa nada, Miguel Ángel Rodríguez. Sí, efectivamente no pasa nada. Intenta de larga distancia el disparo a marco este jugador rojinegro. Sin embargo, bueno, solamente por encima del marco defendido por el guardameta Walter Rodríguez del equipo de Jalisco. Allá el esférico viene a jugar con su arquero Olivares. Dice, vámonos. Y ya está el arquero Córdoba con el balón, tocando en corto. Viene con Leonardo Chávez. Chávez tiene para jugar por un costado, prefiere ir por el centro, en donde está desmarcado Jesús García. García puede abrir por el sector de la izquierda en relación al ataque del equipo atlista. Prefiere avanzar unos metros, dice vámonos. Se abre una avenida, pero viene a presionar los ojos. Alcanza a tocar y ahora el balón lo tiene Arias. Tiene que retroceder con su arquero. Ahí está jugando Córdoba. Y Córdoba viene con García. Y de ahí empieza a tocar el cuadro atlista, tratando de tener el balón y el control del partido. Mientras que el equipo de Jalisco no se desespera, está aguantando bien, toca el balón en un lugar donde no genera ningún peligro, pierden el esférico, ya lo controla Carlos Serafín y juega atrás tranquilamente con este que es Darien Domínguez. Domínguez jugando con Flores. Flores viene con Sojo. Sojo baja, viene el balón y se apoya en Montoya. Ahí está Montoya, ¿con quién? Viene el zapatito Flores. Flores con Sojo, otra vez con el zapatito. Atención, puede haber una buena jugada. Toca en el esférico. Ahí está Márquez. Diagonal retrasada. Nadie cerró. Ahí está Flores, sigue peleando el balón y saca el agua del pozo el equipo del Atlas. Miguel Ángel Rodríguez. No, qué jugada interesante. Vaya pues la actitud de Sojo hacia el frente. Triangula de buena forma y
bueno la diagonal, solamente porque no llegó al jugador adecuado. La defensa del Atlas bien parada en su campo de juego y es lo que evita pues el gol de Jalisco. Fíjate, pero una buena jugada, sobre todo de equipo, creo que hace falta bien, tocando con idea futbolística, yendo hacia el frente y demostrándole a un equipo de Atlas que bueno, también hay cosas importantes a ver. Ezequiel Sojo por ahí con algunos problemas. Se queja, platica con el árbitro, algo sucedió ahí y ya el árbitro le dice, venga, ¿estás bien? Parece que sí, aunque se toca mucho ahí. Bueno, ya está de nueva cuenta. Y hay una falta sobre Ezequiel Sojo, este número 8. Chaparrito jugador Cora. Habilidoso, ¿no? Sí, buen jugador. Sí. Y bueno, pues la afición está a la expectativa, quiere gol. La verdad que una buena tarde para disfrutar del fútbol el día de hoy, Miguel Ángel. Buen clima, estaremos a unos 29 grados centígrados aquí en Jalisco y bueno, pues se presta para que se desarrolle un buen juego. Así es, viene acá jugando el cuadro rojo de Jalisco en medio campo, lo recupera el cuadro atlista. Ahí está Chávez abriendo por un costado, el esférico es de manos en favor del cuadro del Atlas. José Monroy viene a poner en movimiento el esférico por parte del equipo de la Academia. ¿Qué onda? 32 grados centígrados en Jalisco, bueno. ¿Y qué amerita? Perdón, pues. ¿Qué amerita, señores? Nada. No, ponernos en la sombra, porque si no nos vamos a poner negros. Luego me sale Miguel. Es que este muchacho, luego, sí. Es muy mal pensado. Bueno, estabas pensando en hidratación, ¿eh? Pidiendo sí, por mis amigos, por mis amigos, aclarando. Oye, ahora ni yo, ahora no va a haber agua, ¿eh? No va a llover hoy, no. Porque el sábado pasado, claro. Híjole. Ah, cómo cayó mucha agua el sábado pasado, Ríos era aquí. Y el antepasado no se diga. Ya está de velador, nos iban a contratar. Bueno, viene jugando el equipo de Jalisco. Allá está en servicio, buscando a Ezequiel Sojo. Antes en medio campo está ganando ahí García. Taquito le regresaba en el balón, pero de inmediato la defensiva de Jalisco se rehace, se queda con el esférico y viene con Walter Rodríguez, el arquero. Su espeje largo. Y bueno, pues ahí está controlando este que viene siendo José Monroy. El balón se va por un costado, saque lateral para el equipo del Atlas. Ahí está Arias para poner en movimiento el esférico. Rubén Arias, 183, jugador del equipo de Atlas. Y bueno, pues tenemos ya 12 minutos de acción y el marcador cobra sin trabajar como Manuel Gutiérrez, No, a gusto, Manuel, solamente observando, disfrutando del partido, Manuel. Ahí está. Bueno, para que luego no digan que no estamos transmitiendo, Bueno, es que es un monitor, Lo conectó el monitor, ¿no es cierto? Saludos para todos nuestros amigos que nos están sintonizando el día de hoy. Viene el saque de manos. El árbitro por allá le dice, venga, juegue. El calor allá adentro debe estar intenso. Son 32 grados aquí a la sombra. Sí. Pero imagínate allá adentro. No, sí. La sensación es más elevada, sí. Y el pastito vaya algo altito también. Cuando eras árbitro te tocaba y ¿qué hacías? No, porque echarle ganas. Echarle ganas y tener buena condición física. Buena condición física. Muy bien, Miguel. Bueno, aquí viene ganando Montoya. Atención, puede haber peligro. La está pidiendo Márquez. Se tiene que mover hacia el centro. Allá le dice no. Allá está, le tocan. Márquez recibe bien el balón. Vamos a ver si lo regresa, pero no puede darse la vuelta. Tiene que tocar. Encontrado a Sojo. Sojo viene con el servicio directamente al área. El rechazo es defensivo. Balón todavía con peligro. Viene a ganarlo el equipo de Jalisco. Ya lo hace ahí. Este número 20, Ángel Muñoz. Pedían falta. El árbitro dice nada. Venga, juegue. Allá está el cuadro atlista que va a cruzar medio campo. Viene metiéndole velocidad. Este que viene siendo Jesús García. García. Vamos a ver qué hace. Abre por un costado. Viene el servicio en el área. Bien, Domínguez rechazando el balón. No pasa nada. Y viene a recuperarlo José Salas. Allá se mueve Márquez hacia el frente. Pero le querían dejar en fuera de lugar. El servicio era para Sojo. Le quedó a la espalda. Difícil de controlarlo. La defensiva ya lo hace Arias. Juega con su arquero Córdoba. Muy bien, la verdad. Cómo rompe el fuera de juego el equipo de Jalisco. Sojo jala al defensa para que, bueno, habilite a Márquez. Y bueno, ahí quedó solamente de buena intención esta jugada de Jalisco. Sin embargo, interesante el movimiento táctico hacia el frente de Club Rojo de Jalisco. Así es, Miguel. Bueno, pues ahí está, 14 minutos. ¿Sí? ¿La temperatura cómo está? Está como para hidratarnos, ¿verdad? Eso, ya por aquí un aficionado levantó el vaso y dijo así, ándale, exactamente. Tocando, buscando allá con Montoya. Este tiene que retroceder con Derion Domínguez. Domínguez dice quién la quiere. Viene con un servicio, buscaba a Márquez. Lo gana ahí Muñoz. En medio campo baja de pecho, pero le queda largo el esférico. Y ahora viene Atlas. Atención, metiéndole velocidad este que es José Lozano. Lozano, pero antes la barrida. Bien atento está Derion Domínguez para mandar el balón hacia afuera. Viene el saque de manos.
El cuadro atlista ya está Adrián Domínguez. Hay una falta, dice el árbitro del partido. Un contacto ahí hacia el jugador del equipo de Atlas por parte de Domínguez. Bien aprecia a Aarón Berreyes, el árbitro del encuentro, cerca de las acciones, corriendo prácticamente muy bien sus diagonales y bueno, haciendo el ritmo correcto para estar cercano a las acciones. Bien por el árbitro Nayarita de este partido. Ahí está la falta, el árbitro dice hasta que yo Silve se va a poner en movimiento el esférico, los va a poner a la distancia. No le dieron spray, ¿verdad? No, aquí no. ¿No en tercero, no? No hay patrocinio. No hay patrocinio, no hay. Órale. Vamos a ver si, ah, bueno. Si es posible. ¿Será por eso o qué? Bueno, no, voy a hablar con un amigo yo que... Tenemos que un buen amigo, que, ¿no? Sí, a ver qué se puede hacer, dice. Viene el servicio, descuelga bien la lámpara, el arquero viene con su despeje largo, buscando a Márquez, se pasa a la defensiva, allá va Márquez, atención, pero doble cobertura tenía y de inmediato llegó el defensa central para mandar el balón hacia un costado, el saque lateral para el equipo rojo, el equipo de Jalisco. Allá va a poner en movimiento el balón el cuadro de casa, y bueno, equivocan, ahora viene el equipo atlista cruzando medio campo. Atención, puede haber peligro. Le dan toda la vuelta y viene Flores, pero se quedó corto. Y ahí vienen con un disparo que no pasa nada. Se animó José Lozano. Hubo por ahí el... ¿Es de esquina o de meta, pues? No se ponen de acuerdo. Que, bueno, ahí se cruzan los árbitros. Vladimir Robles marca de meta. El árbitro central, Aarón Berreyes, dice, ¿sabes qué? Es de esquina. Y ahí faltó nada, solamente técnica arbitral para ponerse de acuerdo. Bueno, yo no vi que alguien rozara el balón. Yo tampoco. Bueno, pero él sí. Él sí. Y el que manda, pues es él. Es como cuando Manuel llega a su casa y dice, quiero cenar. No. Pero muy no difícil, hay, pues no manda. Pues no. Ni parece árbitro. ¿Quién? ¿Qué puedes, Miguel? Te quieren hacer bullying, ¿no? Desde ayer, ya te trae. No, pero no pudo, no pudo el amigo. No ha podido. Bueno, viene jugando el equipo de Jalisco. Atención, allá están filtrando el esférico, pero nada. Está tranquilamente allá Oscar García. Y viene a jugar con el arquero Córdoba. Córdoba ya recibe el balón. ¿Con quién? Tiene ahí otra vez con García. Por el centro hay una opción, o bien abrir por el otro lado, por el sector de la izquierda. Prefieren ir hacia el centro, donde viene tocando el esférico este que viene siendo Lozano con Olivares. Allá José Salas provocó que hubiera un saque lateral en favor del equipo de Jalisco. Tenemos ya 17 minutos de acción de esta que es la primera parte. El marcador está 0-0. Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, seguimos con la transmisión de este partido. El avance por parte del equipo de Jalisco hacia Salas. Sin embargo, bueno, atenta a la defensiva del equipo Atlas. Sale jugando poco a poco, desenvolviendo, vaya, de atrás hacia adelante el balón. Córdoba con el esférico, el guardameta juega hacia el lado de la derecha, en su propia área todavía, juegan hacia el centro del campo de juego, avanzando muy lento este equipo de Atlas. Leonardo Chávez toca de nueva cuenta hacia su compañero Olivares al frente, sin embargo, bueno, recupera el equipo de Jalisco el esférico. Márquez con la opción, tres cuartas partes del campo, juega hacia el lado de la izquierda con este jugador Carlos Serafín. Bien el avance del equipo de Jalisco, buscando línea de fondo, un rechace, saque de esquina, alcanza a salir el balón del terreno de juego. Bien el árbitro asistente número 2, Eduardo Morfín, que indica al árbitro central que el balón deja de estar en juego. Saque de esquina por la punta de la izquierda, Serafín es el que va a poner el balón en circulación, también va Ángel Muñoz. Vamos a ver si hacen jugada en corto. No, va a ser un centro, ya hace la indicación Serafín con el brazo en todo lo alto. El centro, 4 o 5 jugadores para rematar, el rechace, no puede contactar de buena manera Derian Domínguez, el balón se escapa, sin embargo, bueno, rechaza el equipo de Atlas el esférico. Saque de banda a favor de los locales, de los rojos de Jalisco, viene a cobrar este jugador número 22, Luis Flores. Luis Flores con el saque de banda para este jugador habilidoso para Sojo, Luis Flores, de nueva cuenta, el centro. Vamos a ver si llega por allá el escuadra de Jalisco. El balón abandona el campo de juego de nueva cuenta, pero ahora con un saque de meta que lo indica correctamente Eduardo Morfín, el asistente número 2. Saque de meta que pondrá en circulación el guardameta Córdoba por parte de los rojinegros del Atlas. Córdoba hacia el lado de la derecha, en corto nada más, afuera nada más del área de penal. El pase es hacia este jugador Leonardo Chávez, y Chávez, bueno, pierde el balón, el contragolpe por parte de Jalisco,
lo aprovecha de buena manera Márquez, interna dentro del área, pero bueno, la cobertura es precisa de la defensiva del equipo de Atlas. De nueva cuenta hacia el frente el equipo de Atlas, queriendo salir de su propio campo de juego, desenvolviendo bien este juego por la izquierda, jugando hacia el número 183, Rubén Arias. Arias para el 405, Padilla, bueno, de nueva cuenta para Arias con la opción, el disparo, sin embargo rechazado por la defensiva del equipo de Jalisco. Se lanza a fondo el guardameta Walter Rodríguez, se queda con el esférico y se dispone a hacer un despeje más allá de la media cancha. Busca Sojo por el lado de la derecha, Sojo controla de buena manera el esférico, se quita un adversario, lo marcan dos, muy difícil para que bueno salga airoso del mismo, rechaza el esférico, saque de banda para el equipo de los rojinegros del Atlas, viene a cobrar Arias con el 183, juega hacia el frente por el costado de la izquierda, solo nada más este jugador Jesús García, rechaza el equipo de Jalisco la oportunidad, fuera del área, abre todo el campo hacia la derecha, internándose en el área del equipo de Jalisco. El avance, por ahí se cae nada más el jugador rojinegro. Hay contacto con el esférico de parte de un defensivo del equipo de Jalisco. Tiro de esquina a favor del Atlas por el lado de la derecha. Viene a cobrar este jugador Rubén Arzate, número 291. Arzate, bueno, viene a poner el balón en circulación, va a ser un centro, ya hacen la indicación, 2-4, cuatro jugadores para rematar dentro del área del equipo de Jalisco, muy largo el centro de Arzate, pero sin embargo sigue el balón en el poder del equipo del Atlas, un poco hacia atrás, sin embargo no da cuenta el centro, hacia el área contraria, el defensa falla un poquito, sin embargo, bueno, recompone Ángel Muñoz, quien se deshace el esférico despejando el mismo. La oportunidad para el equipo del Atlas con un despliegue adelante de la media cancha, tres cuartas partes del mismo. Caracolea este jugador, 1, 2, 3 adversarios. Se viene el avance, no hay fuera de lugar. Márquez con la oportunidad, 1-1, ya vienen dos jugadores. Sin embargo, ya por el lado de la izquierda llega Salas con oportunidad. Se ingresa dentro del área, disparo. Atento Córdoba. Se queda con el balón, un despeje más allá de la media cancha, un despeje con las manos, vaya pues, buen despeje del equipo de los rojinegros. Falta, tiro libre directo que indica Aarón Vergés, el árbitro del partido. Mueve el equipo rojinegro hacia el frente, jugando tres cuartas partes del campo. Padilla hacia el lado de la derecha, el desborde por parte del Atlas, trata de enviar un centro, sin embargo correctamente se cruza Fred Fernández, hace abandonar el balón en el campo de juego, saque de banda para el equipo del Atlas. Estamos ya llegando a los 22 minutos de esta primera mitad, una cuarta parte de lo que es este partido, prácticamente 0-0 el marcador. Bien, la cobertura por parte de la zaga del equipo de Jalisco, hace abandonar el campo de juego de nueva cuenta el esférico. Saque de banda de nueva cuenta para el equipo del Atlas. Allá por el lado de la derecha viene a cobrar Leonardo Malacara. Bien hacia su compañero. Retrasa el balón, pero bueno, solo se encuentra este jugador Rubén Arias. Hacia el frente nada más. De Jalisco como quiera quiere sacar ese balón de la zona de peligro. El Atlas por el lado de la izquierda caracoleando. Se quita un adversario con una buena finta. Se interna hacia el frente, el centro, bien la cobertura por parte del defensivo del equipo de Jalisco. El balón dentro del todavía de su zona de medio campo. Saque de banda a favor de los rojinegros por el sector de la izquierda. Viene a cobrar este jugador Leonardo Chávez. No, dice que no es para Arias, el 183 ya lo hace de buena forma. La cobertura para Padilla. Padilla hace mal pase, viene para Márquez. Márquez solo contra dos para este juego peligroso. Sin embargo, bueno, dice que no pasa nada. Saque de banda para los rojinegros. Padilla de nueva cuenta. Pierde el esférico contra tres. Sin embargo, bueno, pues ahí está. Imprecisiones tanto del equipo Atlas como del equipo de Jalisco. Rebota nada más el balón. Saque de banda tres cuartas partes del campo por el lado, por el costado de la izquierda. Lo hace hacia el frente, jugando todavía por ese sector. Jugando para Héctor Olivares, jugador número 198. El centro largo. Perfecto ahí la cobertura por parte de Fred Fernández. Le rebota el esférico y de nueva cuenta saque de esquina ya por el lado de la derecha a favor del equipo
del Atlas. Pone el balón en el césped de pierna derecha, se está perfilando este jugador atlista. 2, 4, 6 jugadores dentro del área de Jalisco para rematar. Bien, Sojo baja y defiende. Rechaza el esférico, de nueva cuenta lo tiene el equipo Atlas. Hacia el frente nada más. Un balón de caída nada más. Bueno, que ya tiene el control el equipo de Jalisco. La salida en contragolpe. Viene el avance, perfecto el pase para Márquez. La oportunidad. Bien, Córdoba sale preciso para, bueno, evitar el peligro de su marco desde fuera del área. Sojo, sin embargo, bueno, pues estaba bien ubicado Córdoba. Solamente controla el esférico, despeja de pierna derecha, más allá de media cancha. Controla el esférico, sin embargo, bueno, impreciso. Viene el pase, le sale contrapase el disparo. Bien, Fred Fernández y también Córdoba. Es el número 4, Fred Fernández, por parte del equipo de Jalisco. Buena jugada, Antonio Redondo. Sí, Miguel Ángel, bueno, pues la verdad es que una muy buena jugada. Se animó Fernández, vino desde el sector defensivo. Por ahí le salió el rebote porque buscaba a Márquez. La defensiva rechazó el balón. Márquez estaba en fuera de lugar, por cierto. Al final de cuentas, bueno, no se marca porque no interviene en la jugada. Y bueno, creo que le llegó ya sin mucho aire como para rematar con fuerza, ¿no? Efectivamente, no se involucra en juego activo para ser un poquito más reglamentarios. Venga, bueno, es que son frases que utilizan los árbitros, yo no las utilizo tanto o no estoy como tan familiarizado con esos temas. Claro, ¿no? Claro, por supuesto, se entiende. Bueno, saque de banda ahora para el equipo de Jalisco, una jugada dudosa y bueno, ahora sí se aplican los árbitros. Una para los blancos y otra para los rojos, así tiene que ser. Oye, lo Miguel, más justo posible. Y estamos viendo un partido de ida y vuelta, con mucho dinamismo y con dos equipos que juegan bien al fútbol. Muy buen toque, buena cobertura, bien plantados en el campo de juego. Difícilmente va a ser de varios goles este partido, Antonio. Sí, y creo que es el mejor partido que le he visto a Jalisco en lo que va del torneo. Bueno, y contra el líder de la competencia en el sector número 11, así que bueno, algo tiene este equipo que agrada a la afición y que siempre hace buenos torneos. Así es, aquí está Márquez, Una mano deliberada, perfecto el árbitro al indicarla. Tiro libre directo por infracción a la regla 12. No, porque bueno, el sector y aparte cuántos jugadores, todo eso es lo que cuenta. No corta avance, no corta algo peligroso. Viene a cobrarla. La perdonamos bien el arbitraje hasta ese momento. Ángel Muñoz viene a cobrar ese tiro libre directo. 2, 4, 6 jugadores hacia el frente por parte de Jalisco. El centro viene, el guardameta se ve que suelta el balón de esquina. Vaya pues aquí, primer error de Francisco Córdoba, el guardameta del equipo del Atlas, que había sido muy seguro, sin embargo aquí, bueno, pues sale mal y deja el esférico a la deriva. Por poco y cae la primera anotación del partido por parte del equipo de Jalisco. Viene a cobrar el saque de esquina, viene Ángel Muñoz y también este jugador Luis Flores. Ángel Muñoz se queda con el esférico, viene para el centro. Bien, al primer palo corto y ya rechaza el equipo del Atlas. De nueva cuenta, Jalisco con Sojo con el centro a segundo palo. Nadie, no puede llegar nadie para rematar. Buen centro de Sojo, pero bueno, ahí está el equipo de Jalisco con una llegada y otra más, haciendo buen juego, desenvolviendo, vaya, yendo hacia el frente. Oye, Miguel, yo creo que adelante. La condición física va a ser el fundamental por el ritmo de juego que estamos viendo, ¿no? Sí, el desgaste es importante y vaya, por las condiciones climáticas y aparte el campo de juego que presenta un terreno de juego, pues algo pesado. Sí, se ve pesadito, pero bueno, pues ahí está, estamos disfrutando un buen partido de fútbol. Buen partido de tercera división aquí en Jalisco, muy parejo y bueno, con buena estrategia de ambos técnicos. El control por parte de Jalisco, de los locales. Rechaza el esférico, nada malo, gana el equipo del Atlas, van hacia el frente tocando de un lado hacia otro. En esta ocasión es preciso el pase y bueno, pues el saque de banda corresponde a los locales. Viene a cobrar este jugador número 3, Gerardo Ansaldo, ya que de gran experiencia en la tercera división con varios torneos con el equipo de Jalisco. No, dice que no, mejor lo da su compañero un poco más adelantado. Viene para Sojo, desborda, atento ahí el defensa del equipo del Atlas que se queda con el esférico. Viene el contragolpe, el contraataque fuera de lugar, claro y precisa la indicación de Eduardo Morfín, atento el árbitro asistente número 2, indique la infracción a la regla número 11, pero bueno, bien el intento del equipo de Jalisco de ir hacia el frente. Francisco Márquez es el que es captado en fuera de juego, ya pone a balón en circulación del guardameta, del tiro libre indirecto,
Córdoba, lo juega hacia el lado de la derecha y bueno, poco a poco saliendo, llega hasta tres cuartas partes del campo, más allá el equipo del Atlas controlando el esférico. Muy congestionado el campo de juego en esa zona, Jalisco baja perfectamente, bueno, hace buena cobertura para alejar el peligro de su portería. Bien, efectivamente, saque de esquina, ahora por el sector de la izquierda lo viene a cobrar el equipo del Atlas. Juega en corto nada más ese saque de esquina, se interna en el área, esa es falta, aunque bueno, parece que no la observa correctamente el árbitro. De nueva cuenta el equipo del Atlas con la oportunidad de enviar un centro, sin embargo, bueno, quiere sacar nada más un pase hacia su compañero a la izquierda, no puede controlar el esférico, se va del campo de juego, saque de banda a favor de los rojos de Jalisco. Luis Flores viene a cobrar, a reanudar el juego allá por el lado de la derecha en su propio campo de juego. Juega en corto para Ansaldo y Ansaldo, bueno, despeja buscando a Márquez. Sin embargo, bueno, atento el defensivo del equipo de Atlas, Héctor Olivares, rechaza el esférico. La oportunidad para Jalisco, bueno, hoy faltó un poquito más de velocidad a Salas para rehacerse del medio balón, sale del campo de juego, lo indica el asistente número uno, Vladimir Robles. Saque de banda a favor de los rojinegros allá por el sector de la derecha. Vamos a ver quién se pone en circulación el esférico. Nardo Malacara, quien cobra en corto para su compañero y poco a poco de nueva cuenta el equipo rojinegro. Bueno, en este caso es blanco y negro con poquito rojo. Rechaza el esférico, saque de banda ahora para los locales, para los rojos del equipo de Jalisco. Tres cuartas partes del campo por el sector de la izquierda. Vamos a ver quién pone el balón en circulación. Creo que va a ser Serafín, el número 10 del equipo de Jalisco. El árbitro, y sabes que es más para atrás, así que bueno, tiene que regresar 5 metros para hacer la reanudación del juego. Busca a Serafín, sin embargo, bueno, cubren bien la defensiva del equipo del Atlas, por ahí se meten problemas un poquito, sin embargo lo resuelve de buena forma, el contragolpe desenvuelve perfectamente el equipo atlista hacia el frente, tres cuartas partes del campo, se regresa un poquito porque la defensiva férrea del equipo de Atlas, bueno, está atenta a las circunstancias del centro, bien, allá Ansaldo rechaza el balón, lo controla Rubén Arias y Arias de nueva cuenta hacia el frente, con José Lozano para Arias, pero bien, buena barrida, no buena cobertura del defensivo del equipo de Jalisco, busca a Sojo, no hay nada, dice el árbitro, por ahí le piden una infracción a la regla número 12, sin embargo, atento a la acción, muy cerca y corriendo perfectamente sus diagonales, Aarón Berreyes, rechaza solamente el esférico, saque de banda ahora para el Atlas, lo viene a cobrar Rubén Arias, Arias para Azrate, de nueva cuenta para Arias y bueno, toca el balón de un lado a otro, el equipo Atlas hace un túnel, vaya pues, de talón de... Y buena jugada del equipo del Atlas. El control con el pecho de este jugador Jesús García, buena técnica para bajar al esférico. De nueva cuenta García, bien la defensiva del equipo de Jalisco, buscando ahí a Serafín. Sin embargo, de nueva cuenta, ahora lo gana Jalisco con la oportunidad de ir hacia el frente. Dos, tres defensores, pero muy, muy largo el pase, no alcanza a llegar Salas, prefiere, bueno, no hacer el esfuerzo ya que el balón quedó muy largo y la oportunidad viene para el equipo atlista con un saque de banda. José Monroy, ese número 193, dice, ¿dónde, señor árbitro? Ahí precisamente, saque de banda a favor del equipo Atlas, lo hace hacia el frente. Bien, también el equipo de Jalisco con ese jugador número 4, Fred Fernández, hace bien la cobertura, saque de banda para el equipo del Atlas. Fred Fernández para José Monroy, él va a hacer el saque de banda. Monroy lo hace para Padilla, pierde el esférico y ya los gana el equipo de Jalisco, va hacia el frente buscando Márquez haciendo piernas, no llega la jugada y el despeje es por parte del Atlas. De nueva cuenta el equipo atlista en terreno contrario, viene hacia el frente con Padilla busca, abre el terreno de juego correcta, ya la apertura hacia el lado de la derecha, desenvuelve buen fútbol, el centro preciso y bien la cobertura por parte de la defensiva del equipo de Jalisco. Sojo con el esférico, lo juega hacia la derecha, saque de banda,
Abandona el balón el terreno de juego. Leonardo Chávez hace que salga del campo. Y el saque de banda es para el equipo de Jalisco. Antes de la media cancha por el sector de la derecha. Viene a cobrar Luis Flores. Luis Flores observa nada más hacia quién lo hace, hacia atrás. Para Derian Domínguez. Largo el pase que controla de buena manera Francisco Córdoba, el guardameta del Atlas, de manos. Hacia el frente, un largo pase de este jugador Córdoba, que tiene buenas cualidades físicas y técnicas, el jugador de los rojinegros. Viene el control por parte del Atlas, hacia el frente nada más. La oportunidad para Márquez, largo también de nueva cuenta. Atento el guardameta del Atlas, Córdoba. Juega hacia su compañero en corto, hacia el lado de la izquierda, al centro del campo ahora. Avanzando poco a poco el equipo del Atlas. Con Rubén Azrate. Movimiento hacia el centro. Y bueno, pues bien posicionado la defensiva del equipo de Jalisco. Un disparo de larga distancia, muy muy alto. Muy por encima de la portería, defendida por Walter Rodríguez. Saque de meta para el equipo de Jalisco. Estamos llegando ya a los 35 minutos de la primera mitad del marcador aquí en las Andareñas. 1-0 para Jalisco, 0 para el equipo del Atlas. Así es, Miguel. Bueno, ya vi dónde quedó mi micrófono. Ya lo encontré. ¿Se cayó? ¿Cómo? ¿Sabe? ¿Lo tiraste, Manuel? ¿Cómo? ¿Por qué eres así? Bueno, vámonos rápidamente con lo que le resta esta primera parte. 35 minutos de acción. Vamos a ver si agrega algo el árbitro. No se ha perdido mucho tiempo, Miguel. Hasta nada, el momento, prácticamente. Bien, es ojo, bien. Servicio, bueno. La intención era buena, pero no la ejecución, y llegó el balón sin ningún problema hasta los dominios de Córdoba, el arquero del equipo atlista. Conforme pasan los minutos, veo al Atlas más confiado, teniendo más el balón y adelantando sus líneas. Atención, el equipo de Jalisco se ha comportado bien en el sector defensivo y está buscando por ahí el contraataque. Allá el técnico del equipo de Atlas puso a calentar sus jugadores de banca, al igual que Jalisco, ya están calentando también allá al fondo. A un costado de la portería que defiende el equipo de Jalisco está calentando los jugadores que están en la banca por parte del equipo local. Mientras que el equipo atlista está tratando de ir al frente. Ahí en medio campo el esférico lo controlan tranquilamente. Empiezan a buscar por un costado. Ya abren el terreno de juego. Allá intentando el servicio. Tiene la marca de un hombre. Se lo quita. Viene ahora sí el servicio dentro del área. La posibilidad. Viene el arquero. Juega su área. Sale. Y se queda con el balón, tranquilamente viene con un despeje largo buscando a Márquez, pero bien la defensiva, está rechazando. Y acá viene José Salas, bien limpio al balón fue. No, exactamente al balón, sin falta alguna, acerca el árbitro del partido, dice que no pasa nada y el control lo tiene el equipo atlista hacia el frente, Antonio. Sí, bueno, vamos a ver si Adalberto García está pensando en algún movimiento por ahí en medio campo. Porque poco a poco Atlas lo vemos que está más cerca de la portería del equipo de Jalisco. Mientras que el cuadro atlista también buscará a lo mejor por ahí algo que les pueda generar. Ya como está el partido, pudiera ser situación de un gol el que define este encuentro. Viene aquí el servicio por parte del equipo atlista. El balón sale rebotado, no lo alcanza a controlar por allá Flores. El balón es saque lateral para el cuadro de Atlas. Los rojinegros allí tocando en corto con Chávez directamente. El arquero dice, es mía, se queda con el balón, baja el esférico, ya lo tiene y vendrá con su despeje. Tranquilamente, 38 minutos de acción, viene el servicio, no pasa nada, entregan el balón muy rápido y el Atlas otra vez a lo suyo, empezar a tocar, a llevarlo en base a control del esférico, a ras de pasto, llevando el balón hacia el frente, tratando de llevarlo hasta la cabaña contraria. Tratando de terminar las jugadas como lo indican los entrenadores durante la semana. Sale bien Derian Domínguez, atención, toca ahí y Sojo, ¿dónde está Márquez? Ahí solamente se amontonaron, ¿no, Miguel? Sí, no se entendieron en la jugada, el avance era bueno, sin embargo, bueno, el desenvolvimiento hacia el frente, pues no lo entendieron ni Márquez, ni este jugador número 8, Ezequiel Sojo, y se desperdicia una oportunidad por parte de los locales. Y atención con Domínguez, que va a pelea, gana. Y acá hay un jugador que está ahí del equipo de Jalisco, ¿es Sojo? Es Sojo. Algo tobillo, al le parecer. Duele. Esperemos que no sea consecuencia, porque creo que es un jugador importante en el medio campo, ¿no? Yo lo veo muy agitado, fíjate, no sé si hace un rato al inicio del partido, el pecho es lo que... Sí, un choque que hubo, ¿no? Sí, efectivamente, y ahorita lo veo agitado el jugador, yo creo que tiene que inmediatamente recibir la atención médica.
para sí. No poder llevarnos una sorpresa, algo desagradable. Y bueno, todos los jugadores, imagínate allá dentro el calorcito y de inmediato van a la hidratación y la asistencia médica no llega. No hay alguien que lo atienda a este jugador, ¿no? Ocupa la atención, y bueno, pues solamente agüita. Agua nada más. No sé por qué el árbitro no dio indicación para hidratación con este clima caluroso. Y las condiciones del campo era para que, bueno, hubiera dado por ahí el minuto de hidratación que está permitido reglamentariamente. Bueno, vamos a ver qué sucede con este Ezequiel Sojo, que ya se pone de pie, pero por ahí lo va agarrando un compañero. No se ve que esté en buenas condiciones, Y todavía le van pegando. ¿De qué se trata? Digo, sí, todavía le dan sus apes. ¿Para qué te dejas de caer? Le dicen, ¿no? No, vamos a ver, ojalá y reciba ya la asistencia, o bien, y que pueda continuar en el partido, ¿no? Sí, posiblemente también podría tener un problema respiratorio al inicio, decir algo, una enfermedad, con anticipación, porque se agitó demasiado y es lo que propició la salida del campo de juego. Efectivamente, bueno, pues ya están ahí, aprovecharon los dos equipos para tomar agua para la hidratación. Ya si no fue oficial, ellos se las tomaron. Aprovecharon el momento. Sí. Y bueno, ya viene otra vez al terreno de juego Sojo sin ningún problema. No, se quedó en la banca. Se quedó en la banca. Está reposando. Sí. Va a venir el cambio, ya no puede seguir, Creo que están elaborando el cambio por allá. El tío Matosas, ¿no? Sí. Allá está elaborando el cambio. Viene el servicio largo, viene a buscarlo. Márquez no supo ni dónde quedó el balón, perdió de vista el esférico. Y la defensiva alcanza a recuperar y ahí está ganando bien este número 20, que es Muñoz. Ángel Muñoz, pero perdió el esférico y viene el equipo atlista. Atención, Jalisco está jugando con 10 elementos. Ezequiel Sojo no se recuperó, no va a poder continuar en el partido. Y bueno, pues vamos a ver por quién se inclina el Chompus, el Adalberto García, técnico del equipo de Jalisco, Miguel. Efectivamente, vamos a ver a quién le está dando la indicación. Ya está listo para ingresar al terreno de juego. Ya recibe la papeleta para, bueno, hacer la solicitud al árbitro asistente. Viene acá el servicio, rápidamente la defensiva está rechazando, viene la pelea Muñoz. El balón lo tiene el cuadro atlista. Y allá abriendo por un costado donde está Arias. Arias va y apoyándose en Lozano. Lozano le regresaba a Arias, pero la defensiva por conducto del Zapatito Flores manda el balón hacia un costado. Saque lateral rápidamente. Ahora el equipo del Atlas quiere aprovechar que tiene sus 11 jugadores en el terreno de juego. Y Jalisco solamente tiene 10 porque todavía no ingresa el hombre que estará por Ezequiel Sojo. Así es que puede aprovechar el equipo atlista. Ya solamente están esperando que el árbitro por ahí permita el cambio cuando haya salido el balón o una falta, ¿no? Efectivamente, que el balón deje de estar en juego bajo cualquier circunstancia cuando se puede realizar el cambio. Viene aquí tocando el cuadro visitante Leonardo Chávez. Chávez viene hacia el frente encontrando a García con Arzate. Arzate pierde el balón y salía con el Zapatito Flores. Busca a Márquez. Márquez se había botado para venir por el balón y ahora tiene que hacer un gran esfuerzo. La verdad que es el jugador que mucho esfuerzo ha tenido, estar bajando, recuperando balones y después botándose para salir de esa área en donde se ubica, ¿no? Sí, el desgaste ha sido muy extenuante por parte de Márquez, que prácticamente ha recorrido todo el campo de juego, va del frente hacia atrás y bueno, el cambio ya está listo, Antonio Redondo. Así es, hay cambio por parte del equipo de casa, se va con el número 8, Ezequiel del Sojo. Vamos a ver quién... Creo que es Andalón con el número 9. Sí, a la distancia. Ahí él está. Es, claro. Carlos Andalón. Un hombre que también juega hacia el frente y el medio campo también lo puede jugar. Tiene buen toque. Vamos a ver qué es lo que puede hacer y aportar en este partido este jugador número 9, que también ya ha hecho goles, por cierto. Viene acá la posibilidad para el equipo de Jalisco. El balón se va por un costado, saque lateral para el cuadro atlista. Estamos ya en la recta final de esta que es la primera parte, 43 minutos. El marcador está 0-0 entre Jalisco y Atlas. Fútbol de tercera división, grupo número 11. El líder Atlas hoy visitando a Jalisco, Miguel. Carlos Andalón la temporada anterior jugó con Lagartos de la UAN, si no me equivoco. Y la antepasada con Jaguares en Santiago. Muy bien. Carlos Andalón, si mal no recuerdo, era 2 de agosto de la colonia. Buen jugador, ¿eh? Buen jugador. Buen punta. Sí. Y que por momentos puede hacer un trabajo en medio campo, Y este es el 9, pero este sí es bueno. Ese sí juega bien. No me estoy refiriendo a aquel, no creas. No, al otro. No. No digas nombres.
Sí, cómo no. Bueno, mientras está en la banca, yo es creo mi que amigo. Hasta Manuel Gutiérrez juega mejor, fíjate. Ah, sí, sí, así, no, así, no, así. No, no, así, es así. Mucho, no, ¿serio? No, así, así. Hasta, no. Amigo. ¿Quién es mejor que Tronconini? Sí, ¿ya viste eso? Lo acepta. Ahí ¿de qué está, bosque son? Pues. Ahora sí lo apoyo. Sí. No hago big bullying ni mucho menos. Allá Flores buscando a Márquez. Baja el balón. Lo pelea. Este que es el Pú. Carlos Andalón. Tiene que venir Atlas. Y bueno, llegó cerca. Solamente el balón. Traemos imán, creo. Sí, ya van dos veces que nos pasan. Dos veces. Abusado en el segundo tiempo. No te vayan a golpear, camarógrafo. Ahí viene Flores para poner el movimiento. ¿Qué onda, hermano? Ahí está Carlos Andalón jugando con Flores. El balón se va por cruzado, saque lateral para el cuadro atlista. Y bueno, ¿para quién? Ah, para Noé Gallardo. Un saludo para nuestro buen amigo Noé. Para nuestros amigos de Jercicel, ¿ah? Distribuidor autorizado Telcel. Saque de manos para el equipo atlista. Rubén Arias. Y bueno, pues ya viene a ganarlo el Zapatito Flores. Viene Márquez, alcanza a peinar el balón. La defensiva no quiere ningún problema. Dice, vámonos. Y bueno, allá aquellos que estaban en la botana casi me los dejan, casi me los despeinan a los muchachos. ¿No ves mejor el partido, amigo? Sí, sí, sí. Claro. Bien con la directiva, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No te habías dado cuenta? Sí, no, por supuesto, lo dije al inicio. Sí, sí, sí. No, a ver, es que no habías venido, por eso tenemos... No, es que no me habían invitado. No, no. No había sido requerido. Es que Manuel me dijo, no lo invites. Ya ves. Ya ves, algo trae contigo. El algo trae, Gutiérrez. Algo tiene, ya tiene tiempo. Sí, ya tiene tiempo. Bueno, son 45 minutos de esta que es la primera parte. Vamos a ver, puede venir jugada de peligro para el equipo atlista. No, hombre, rápidamente el cuadro defensivo de Atlas se saca el balón y llevan dos taponazos a José Salas que me lo dejan sembrado. El árbitro dice, vámonos, solamente un minuto de reposición, creo que estuvo justo. Justo. Y bueno, pues habrá que esperar la segunda parte. Terminan los primeros 45 minutos. Jalisco tiene 0, Atlas tiene 0, Miguel Ángel Rodríguez. Sí, efectivamente, un buen juego el que estamos observando aquí en las Andareñas. Fútbol de tercera división, grupo número 11. Y bueno, pues bien, comportándose el equipo de Jalisco, el equipo de Atlas también tiene lo suyo, por supuesto. Por algo está de líder en la competencia aquí en el grupo número 11, en la zona occidente de nuestro país. Buen fútbol que estamos observando, la gente está divertida aquí en Jalisco. Buen arbitraje y buen fútbol. Bueno, pues a gusto aquí, disfrutando de un buen partido, llevando a todos ustedes las incidencias de este encuentro de la jornada número 10, partido número 9 para el equipo de Jalisco y también para el equipo del Atlas. Bueno, ya los equipos toman rumbo a los vestidores, el equipo de Atlas hace lo propio y Jalisco, bueno, pues allá se queda en su propia banca a recibir indicaciones del entrenador Adalberto García Contreras. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes a Jalisco Nayarit.
Estamos de regreso en las Andareñas. Estamos de regreso en Jalisco, Nayarit, para todos ustedes en vivo, transmitiendo a través de www.eldeportevive.mx. Fútbol de tercera división profesional, jornada número 10, grupo número 11, aquí en el estado de Nayarit. Jalisco FC recibe al equipo de Atlas. Un buen partido, 0-0 el marcador. Vamos a iniciar ya la segunda mitad. Del árbitro del partido, Aarón Berreyes, poniendo orden en las bancas de ambos equipos. El equipo de Atlas todavía calentando toda su banca prácticamente. Bueno, el árbitro va e indica a Ezequiel Sojo, quien salió de cambio debido, bueno, a que sintió mal de salud. No sabemos qué haya pasado por ahí, las vías respiratorias. Se comió un animalito, dice Antonio Redondo. Bueno, al parecer un insecto por ahí a la hora del juego, se lo tragó y le provocó hasta le que gritó, sí, la algo garganta. Y es el problema por bueno, el cual ya no pudo seguir. Bueno, ahí está raro, ¿no? El apunte, sí, muy raro, pero suele suceder, ¿no? Que un insecto por ahí se atraviese en tu camino, ¿no? Bueno, el árbitro ya lo manda hacia afuera del campo de juego, a la ambulancia prácticamente, que reciba atención médica. Se dispone a dar el silbatazo inicial para dar inicio a las hostilidades. Arranca la segunda mitad. Mueve el equipo de Jalisco hacia el frente, buscando por allá a Fred Fernández. El balón pasa del área, viene el rechace del equipo del Atlas. El control del esférico lo tiene Ángel Muñoz, número 20 de este equipo de Jalisco. Juega para Andalón y sin embargo, bueno, pues pierden el esférico. Lo gana Rubén Arzate. Juega hacia el frente con Padilla. Hacia el lado de la izquierda. Bien, ahí el despliegue del equipo del Atlas. El centro hacia el área, el manchón penal prácticamente. El remate por un costado solamente del poste de la portería, defendida del guardameta Walter Rodríguez del equipo de Jalisco. Buen despliegue, buen remate también de este jugador de los rojinegros del Atlas. Es el jugador número 189, Oscar García. No, es el 206, Bernardo Malacara. Walter Rodríguez, de pierna derecha, perfilándose para hacer el saque de meta. Lo hace más allá de la media cancha, buscando a Márquez. Márquez, parecía falta, sin embargo el árbitro dice que no pasa nada. El control es para Salas. Salas allá para Andalón. Correcto, por el lado de la derecha. Bien despliegue físico también del árbitro del partido, cerca de las acciones. Saque de esquina al parecer, efectivamente. Saque de esquina a favor del equipo de Jalisco. Bien peleado ese balón por Ángel Muñoz. Logra el acometido y bueno, pues tiene un saque de esquina a su favor, el primero de la segunda mitad, por el lado de la izquierda. Va también Serafín. ¿Quieres cantar? Vamos a ver quién es el que hace el cobro, si juegan en corto o si va el centro. Va el centro, lo va a hacer este jugador del equipo de Jalisco hacia el área. Bien, en la cobertura preciso el guardameta del equipo del Atlas, Francisco Córdoba. El balón por ahí rebota nada más, saque de meta a favor de los rojinegros. Rojinegro del Atlas, bueno, buena cantera de este equipo de primera división del Atlas, de las fuerzas básicas, tercera, segunda, y bueno, pues también en la liga mayor, en la MX. Córdoba, de pierna derecha, se perfila para hacer el saque. Saque de meta más allá de la media cancha, hasta ahí llega el esférico. Rechaza a Muñoz, sin embargo, bueno, se rehace bien la defensiva del equipo de Jalisco. Andalón con el balón, sin embargo, bueno, pues se ve la diferencia en cuanto a la corpulencia de parte de este jugador número 287, Jesús García, contra Andalón. De nueva cuenta, García para Padilla, y Padilla, bueno, abre todo el esférico hacia el lado de la izquierda. El avance por parte del Atlas, acercándose hacia la portería contraria, regresa de nueva cuenta para Padilla al centro. Un balón nada más en corto, se ingresa al área el equipo del Atlas. Viene la jugada, disparo, ¡gol! ¡Gol de Bernardo Malacara! Controla el esférico
Y bueno, pues remata frente al guardameta. Vaya pues, buena jugada del Atlas, Antonio Redondo. Así es, y bueno, la verdad es que ahora el equipo de Jalisco tendrá que remar contra la corriente, porque el equipo atlista lo hemos visto bien parado en el terreno de juego. Y bueno, decíamos, a lo mejor esto se puede definir por un gol, pero ojalá y este gol abra más el partido y podamos ver mejor, pues, o más goles, mejor dicho, ya que el primer tiempo fue muy bueno, pese a que no llegaba el invitado especial. Efectivamente, bueno, ya llegó el invitado especial, como bien lo comenta Antonio Redondo, 1-0, el marcador 0-1, sería lo correcto, falta que indica el árbitro, infracción a la 12, una patada por allá hacia el adversario, tiro libre directo en su propio campo a favor del equipo de Jalisco. Muy limpio el partido, pocas faltas lo que ha habido en lo que va del mismo encuentro. Viene hacia el frente el despeje, sin embargo, bueno, controla de nueva cuenta el equipo del Atlas, juega hacia el lado de la derecha con José Monroy. Monroy, bueno, un despeje nada más, un globito que envía hacia el frente, sin embargo, bueno, pues hace la cobertura este jugador número 3, Gerardo Ansaldo, hace abandonar el campo de juego el esférico, saque de banda para el equipo del Atlas, viene a ponerlo en circulación este jugador Rubén Arias con el número 183, es Monroy. De nueva cuenta Monroy con el balón en su poder, manda un centro hacia el lado de la izquierda, controla de buena manera este jugador número 194, me estoy refiriendo a José Lozano, bien pelea el esférico y bueno, gana un saque de esquina por la punta de la izquierda, y es lo que indica el árbitro del partido, Aarón Berreyes. En corto al parecer va a ser la jugada, ¿no? Va, hay otro compañero, Oscar García, Antonio Redondo. Así es, viene el tiro de esquina en favor de nuestros amigos de Jercicel, distribuidor utilizado Telcel. Saludos a Noé y a toda la raza que nos está sintonizando el día de hoy, Miguel Ángel. Y ahí está, nada más el disparo del equipo del Atlas, otra oportunidad más, sin embargo, se escurre el esférico, saque de meta a favor de los locales, del equipo de Jalisco. Ya Walter Rodríguez cobra la reanudación del juego hacia el frente, buscando a Márquez, una infracción a la 12, y bueno, bien indicada, bien indicado el tiro libre directo a favor de Jalisco. Queda el balón en poder del jugador Luis Flores con el número 22, sin embargo, bueno, le dice a Derian Domínguez que sea él el encargado de hacer el cobro del tiro libre. Adelante apenas de la media cancha por el sector de la derecha. Bueno, buen número de jugadores de Jalisco buscando este centro de Derian Domínguez. De pierna derecha, se está perfilando para enviar el balón hacia el área contraria, sin embargo, bien controla el equipo del Atlas. El rechace le queda a Ángel Muñoz de Jalisco. Abre el balón para el lado de, por el lado de la izquierda, Fernández. Para Fernández. Fernández allá en la esquina. ¿Qué es lo que dice el árbitro? Saque de esquina precisamente, córner por el lado de la izquierda. Atento el árbitro central del partido. Bueno, da el esférico hacia la escuadra local. Viene a cobrar Serafín. Y también este número 20, Ángel Muñoz, vamos a ver si juegan en corto o si es un centro el que envían hacia el área. 2, 4, 6 jugadores de Jalisco esperando este centro para poder rematar al esférico. Va a ser el centro, remate, bueno, viene el guardameta, sin embargo, el remate no es propio de Gerardo Ansaldo. El contragolpe por parte de los rojinegros por el lado de la izquierda, excelente, y la cobertura de este jugador número 21. Que queda lesionado, por cierto. No, se quedó amarrado. Quedó amarrado en las mallas. Nada más. Es Daniel Montoya con el número 21. Atento a la jugada y bueno, el saque de banda para el equipo de Atlas. Cobran hacia el frente, sin embargo, correcto en la cobertura de Fred Fernández. Hacia el frente, enviando a Mar, que no puede acomodarse de buena forma, y bueno, pues viene el rechace del esférico por parte del Atlas. Daniel Montoya juega para Andalón con el número 9, de nueva cuenta para Montoya, se atraviesa perfectamente el defensor del equipo del Atlas, tiro de esquina ya por el lado de la derecha, una oportunidad más para la escuadra local de poder, bueno, pues acortar, igualar más bien el marcador aquí en las andereñas. Va a cobrar ese número 20 Ángel Muñoz y también va a este jugador 10 Serafín. Como en todos los corners, van los dos, vamos a ver si juegan en corto, pero no, pues que ya van a cubrir hacia aquel sector de la derecha. Oscar García por parte del Atlas, atento para poder evitar ahí una jugada en corto. El cobro va a ser por parte de Flores,
El remate, vaya pues, que le sale muy, muy descompuesto a este jugador número 15, Derian Domínguez, no le da dirección a Antonio Redondo. Sí, hombre, ahora sí que lo hizo como defensivo, ¿no? Prácticamente lo mandó lejos de la portería y bueno, pues vamos a ver la capacidad de reacción del equipo de Jalisco, que en estos minutos está tratando de poder emparejar los cartones y sacar la victoria. Un partido bastante interesante el que estamos viendo. Muy interesante, muy movido y va prácticamente de ida y vuelta, pero lo que va a la segunda mitad, bueno, mayor posición ha tenido el equipo de Jalisco después de la anotación de la escuadra de los rojineros del Atlas Márquez con la conducción del esférico. Lanza hacia el frente a Salas. Salas se quiere quitar a la marca, muy pegajosa por cierto. Márquez de nueva cuenta va hacia el frente, el centro. Le queda ahí nada más Andaló, no puede controlar y bueno, pues se le escurre el esférico. Nueva cuenta al equipo de Jalisco con Derian Domínguez. Domínguez un pelotazo nada más que no produce absolutamente nada y el control del balón ya es por parte del equipo del Atlas. Hacia el frente, poco a poco, recorriendo prácticamente todo su campo de juego, va jugando hacia el centro del campo. Abre hacia la derecha y viene a jugar con este número 293, Monroy. Monroy se quiere esquivar a Ángel Muñoz, la cobertura es precisa y bueno, saque de banda para el equipo del Atlas. Dice, no llevo prisa, si quieres arroja la masa más alejada el balón. Saque de banda por parte de Monroy. Adelante, el control es... bueno, buena técnica de estos jugadores de los rojinegros. Conduciendo ahora hacia la izquierda con Padilla y Padilla. Más todavía ha abrido todo el campo de juego. La conducción es por parte de Domínguez. El control preciso. Luis Flores avanzando hacia el frente para Fernández. Para Márquez y bueno, de la oportunidad por el lado de la derecha, el desborde lo tiene el zapatito Flores. Flores, el centro, se desaprovecha un espacio, el remate, bueno, segundo, quita ahí el pase este jugador de Jalisco. Le quitó la oportunidad a Carlos Andalón, que estaba de frente a la portería. Salas pensó en que tenía una mejor opción, recibió el balón cuando hay un fuera de juego. Un fuera de juego que bueno, se tarda en apreciar a Aarón Berreyes. No había observado al árbitro docente número 2, Eduardo Morfín. Y bueno, pues a final de cuentas ya se aplica la regla número 11. Bien, la infracción a esta regla. Tiro directo que ya tiene el equipo local. Jerzycel, distribuidor autorizado Telcel, presente en el estadio Landareñas. Marcador cuando tenemos 10 minutos de la segunda mitad. Jalisco tiene 0, Atlas tiene 1. El avance por parte de los locales. Márquez pierde el balón contra tres, muy difícil así lograr algo productivo. El contragolpe por parte del Atlas hacia el frente, se le enreda el esférico, sin embargo bueno, logra mandar un buen paso para Malacara. Se extiende el esférico, pero sí toca el guardameta Walter Rodríguez el balón, tiro de esquina a favor de los visitantes por el lado de la derecha. Viene a cobrar este jugador número 291, Rubén Arzate, de pierna izquierda, se está perfilando para hacer el cobro de este tiro de esquina. Arzate ve hacia dónde, 2, 4, 5 jugadores en el área contraria, bien Walter Rodríguez se cuelga del balón, hace muy defectuoso despeje, sin embargo bueno se rehace del esférico Andalón, pero pierde de nueva cuenta la pelota y el control es para los rojinegros. Juega Padilla hacia el lado de la izquierda, poco a poco haciendo el juego, un buen partido que está haciendo el Atlas, Antonio. Sí, el equipo del Atlas bien parado en el terreno de juego, con mucha idea y sobre todo también jugando con un poco la desesperación del equipo de Jalisco. El tiempo todavía le queda bastante al partido, pero conforme vayan avanzando los minutos, creo que la desesperación se va a ir sintiendo más por parte del cuadro de casa, que sigue por allá en la banca calentando algunos jugadores esperando ser opción para el técnico Adalberto García. 6 jugadores calentando prácticamente toda la banca, ya que el que salió de cambio, bueno, pues está, recibió las asistencias y ya no regresó a la banca. Tiro libre directo a favor de los rojinegros, allá por el costado de la izquierda. Vamos a ver qué es lo que produce este tiro libre. 5 jugadores del Atlas dentro del área para rematar, sin embargo, bueno, llega el esférico para Malacara, pierde el balón y ahora la salida por parte de Flores hacia el frente con Márquez. Oportunidad precisa para Andalón, si gana el balón, una falta que deja correr el árbitro aplicando la ventaja. Ahora para Serafín con el control del esférico, fácil nada más para el guardameta Francisco Córdoba,
que ya se queda con el balón. El despeje hacia el frente, un despeje muy, muy largo, que sale, bueno, pues, a los botines de mala cara. Sin embargo, bien allá, haciéndose del esférico, la defensiva del equipo de Jalisco. Luis Flores, zapatitos blancos, como dice Antonio Redondo, con el control del balón. Mala cara. Roba el mismo. Tiro de esquina al parecer, sí, tiro de esquina a favor de los rojineros del Atlas allá por el lado de la izquierda. Bueno, tenemos ya 13 minutos de la segunda mitad, el marcador no se mueve aquí en el Andareñas de Jalisco. Jalisco tiene 0, Atlas tiene 1, la oportunidad para el equipo visitante. Tiro de esquina por la punta de la izquierda. Va a ser un centro, ya alza los brazos del jugador que va a hacer el cobro. 5 para rematar, el rechace, el remate perfecto, pero bueno, desviado de la portería defendida de Walter Rodríguez. Un aviso más por parte del Atlas, Antonio Redondo. Sí, cuidado con esos tiros de esquina, ya demostraron que son peligrosos. Vendrá un cambio por parte del equipo de Jalisco, el segundo por parte de este equipo en este encuentro. Vamos a ver quién ingresa y quién será el jugador que sale por parte de este equipo. Luis Flores es el que abandona el campo de juego. Vamos a ver quién es el que ingresa por Luis Flores, número 22. De la escuadra roja de Jalisco. Así es, se va el zapatito Flores de Ixtlán del Río, número 22. Jugador que cubre bien por el sector de la derecha en relación al ataque del equipo de Jalisco. Y bueno, pues Medina es que el número 29 es que ingresa al campo de juego. Bueno. Fernando Medina, número 29. Bueno, el control, una falta, un empujón que marca correcto el árbitro del partido, Aaron Berríez. No se ha metido en problemas, ha sancionado prácticamente todo y bueno, el control es absoluto por parte del árbitro. Buen arbitraje, me ha gustado, Antonio Redondo. Sí, hasta el momento ha estado bien, esperemos que siga en esta tónica, ¿no? No sé, tú recuerdas el año pasado, la temporada anterior, que debutó aquí mismo en Jalisco. Sí, sí, sí. Tuvo un arbitraje, bueno, un poquito descompuesto, pero bueno, se entiende, ¿no? Y ahora ha avanzado demasiado este joven árbitro. Más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, más seguro. Bueno, lo que es el paso de los partidos, ¿no? Que te va dando más experiencia. El centro por parte del equipo local. ¡Remate! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Márquez! Parecía que en primera instancia entraba de campanita el balón, sin embargo no fue así. Llega a final de cuentas para encujar Francisco Márquez. No lo marcó. Buen gol de Jalisco. Fíjate que bueno, por ahí está la duda si desde el disparo que campaneó, pero no había marcado el gol hasta que ya viene y remata a Márquez y lo manda al fondo de la red. Uno por uno, qué partido estamos viendo con dinámica interesante y bueno, para cómo están las cosas, yo creo que el empate se puede registrar, ¿eh? Sí, se puede registrar el empate y bueno, se dice que en el fútbol la justicia a veces no es la adecuada, pero bueno, aquí yo creo que es justo el empate. Hasta ese momento Jalisco buscó el gol y lo consiguió Antonio Redondo. Sí, lo estuvo buscando, estuvo insistiendo, consiguió y vamos a ver si aprovechan ese momento anímico que tiene el equipo de Jalisco. Allá el balón se va por un costado, saque lateral que tendrá en sus manos este número 4, que es Fred Fernández, por parte del equipo de Jalisco. Va y atrás se apoya ahí en donde está Derian Domínguez, mandando un servicio, un zapatazo largo, a donde encuentran a Fernando Medina. Medina allá cubriendo el balón, lo rebota de nueva cuenta, la defensiva está punteando el esférico, lo llega a ganar a Juan Carlos Andalón, el Pú, dentro del área, pisa el balón, este que es Carlos Serafín, pero lo gana Serafín, se quita uno, se quita dos, allá está tocando Márquez, disparo, la posibilidad, lo tiene Salas, y le cayó a la zurda, que esa no utiliza ni para subirse al camión, Miguel Ángel Rodríguez. Buena oportunidad del equipo de Jalisco, Serafín, vaya pues voluntarioso ahí, se enreda contra el esférico, pero se rehace del mismo, y bueno, pues queda la oportunidad ahí, nada más para el equipo local. Allá viene jugando con Derian Domínguez. Domínguez dice quién la quiere, quién se mueve. Y se la piden por un costado. La pide Fred Fernández. Pero allá encuentran a Salas. Salas tiene ahí en corto Fernández. Vienen con Fernández. Le cometen falta. El árbitro del encuentro le está señalando. Estaba cerca de la jugada. Muy cerca de la acción. Vienen sus diagonales y muestra la primera tarjeta amarilla merecida por una entrada temeraria hacia el adversario, así que bueno, otra palomita más para el árbitro del partido. Sí, bien ha estado hasta eso, Ivano. Vamos a ver, Jalisco está viviendo sus mejores momentos, creo que del partido. Vamos a ver si logra hacer gol. Y bueno, pues ahí está para cobrar este número 10, Carlos Serafino, o bien también está ahí en corto Ángel Muñoz.
este que es de los menores por parte del equipo de Jalisco, número 20, dice el árbitro, hasta que yo sirve, pueden cobrar, pueden poner en movimiento el esférico, dos hombres a la barrera, los van a poner a la distancia, el partido sigue, su marcha, tenemos 17 minutos de acción, va a venir el servicio por parte del equipo de Jalisco, y bueno, el arquero ya coloca a su gente. La verdad que lo sorprendieron en el gol, ¿eh? Viene a primer poste, el balón ahí, ante la defensiva, está rechazando. Salas, strike uno, como viene a la Liga Nayarit. No, pues está de moda este muchacho. Viene aquí avanzando, controla el esférico, el cuadro del Atlista. Este que es Oscar García, buscaba el frente. Viene Serafín a pelear el balón, se lo ganan. Disparo arriba de la cabaña. Que defiende Walter Rodríguez, no pasa nada. De ida y vuelta el partido prácticamente, estamos disfrutando de un buen encuentro aquí en Jalisco. Vaya pues de la intensidad con el que está jugando, el público está contento con la con lo exhibido por parte de ambos equipos. Y bueno, de una jugada para Jalisco, otra para el Atlas en lo que es el ataque de ambos equipos. Antonio Redondo. Así es, bueno, pues aquí estamos dialogando y platicando la situación. Coras perdió 3-1 ayer en la Liga de Ascenso, la segunda división pierde también 2-0 ante Tijuana, o sea que resultados nada agradables para el equipo de Coras, ni en primera o Liga de Ascenso, mejor dicho, ni en la segunda. Los que mejor andan son los de tercera división. Sí, tercera división, muy bien jugando el equipo de Coras FC, buena posición en la cuarta con 20 puntos. Ahí van. No tienen derecho a ascenso, por cierto, ¿no? Tiene derecho a ascenso, pero está en zona de calificación del equipo filiales. Bueno, allá va a venir el saque en favor del equipo de Atlas. Y Atlas, conforme veo que están ahorita, se dan con el empate. Sí. Así los noto así como que, vámonos, no es mal resultado el empatito, aunque el peligro sigue ahí constante, viene la posibilidad, ahí está Bernardo, mala cara el hombre del gol, recibe de espaldas a la portería al esférico y se lo lleva ya a la esquinita, van y lo marcan, le sacaban el balón, se da la vuelta, consigue disparo, cabezazo, el arquero y bien, se queda ahí, bien Walter Rodríguez, primero con las manos, después con la espalda y al final se quedó con el esférico. Atención porque viene otra vez Atlas, disparo, gol, cayó la anotación, botó el balón exactamente cuando el arquero pensaba ya tenerlo, bota la trucha, salta y cae la anotación. Y bueno, pues allá el jugador del Atlas por allá emocionado, remataba y remataba, pues ya lo metieron, tranquilo muchacho. ¿De quién fue la anotación? 297 el anotador. Jesús García, ahí está. 287, ¿no? 287. Ahí está el jugador de el Atlas. Y bueno, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, allá viene el servicio. El equipo de Jalisco, disparo del Pú, pero viene el arquero, Juan Carlos Andalón se animó desde fuera del área, y allá va el arquero, cuál largo es, a jugar, en su área dejó el balón y lo llevó, para ganarle tiempo al tiempo, Miguel. Fíjate que en el disparo, en el gol, yo observo que hay un roce de un jugador del equipo de Jalisco, y es lo que hace que el efecto del esférico, pues cambie la trayectoria y sea muy difícil para controlar al guardameta Walter Rodríguez. Y bueno, otro disparo, bueno, se animaba este jugador Oscar García, 189, al final de cuentas no pasa nada. Y el árbitro dice, venga, saque de meta. Le picó antes el balón, sí. Y bueno, allá viene Rodríguez. Había tenido una buena tapada minutos antes de la anotación. Viene el balón ahí en medio campo. Lo buscaba el equipo de Jalisco, el cuadro atlista. Lo alcanza a recuperar. Allá está Derian Domínguez, lo gana Serafín. Juegan en corto con Fred Fernández. Hay una falta que está señalando el árbitro del encuentro. Juan Carlos Andalón sigue avanzando, abre por un costado con José Salas. Salas le ha faltado participación, intensidad el día de hoy. Otros partidos lo hemos visto con más movilidad. Y bueno, pues hoy algo tendrá que hacer este chavo para pesar más en el partido. Y viene el equipo atlista por medio campo, jugando con García. Allá abren por un costado. Empieza el cuadro atlista a tocar, a buscar la opción de gol. Vienen yendo hacia el frente, le salen, pero sigue controlando el esférico. Y Carlos Serafín se barrió por el balón y dice, vámonos.
Y bueno, pues ya está señalándose la falta. Y allá va el árbitro. Allá algunos dimes y diretes. Al final de cuentas se calman las acciones. Y bueno, pues ahí está la gente también metiéndose, Miguel Ángel Rodríguez. Sí, efectivamente, considera una falta táctica el árbitro en esta acción, ya que bueno, pues evita el despliegue del jugador del Atlas y por eso le muestra el cartón amarillo a Carlos Serafín. Para mi gusto y para mi punto de vista, bien aplicada la tarjeta amarilla, bien la amonestación hacia Serafín por parte de Aarón Berreyes, el árbitro del encuentro. Allá está, listo para cobrar la falta del equipo atlista, que también consume tiempo, le mete colmillo. El árbitro dice tranquilos, hasta que yo silbe, va a poner a la distancia la barrera. Y bueno, el cronómetro sigue su marcha. Ahí anda Lon empujando a un jugador del Atlas. Y bueno, pues ahí están a la orden del día los empujones. Leonardo Chávez, 187. Y voltean con el bandera, le dice, ¿qué onda? ¿Lo estás observando? Ahí está Padilla también, de los menores del equipo atlista. Van a cobrar la falta, ya está la barrera, viene tiro libre directo, se va a un costado de la portería de Rodríguez. Y bueno, a seguirle buscando por parte del equipo de Jalisco, tocan y desde atrás sale a velocidad por conducto de Gerardo Ansaldo. ¿Con quién? Viene con Muñoz, Muñoz pierde el balón, se le escapó el esférico y ahora viene el cuadro atlista que avanza con 5 hombres, 1 más, 6. Y bueno, pues allá se van por el costado de la izquierda. Viene el balón hacia un costado, sale del terreno de juego y saque de manos para el equipo de Jalisco. Está el marcador, Jalisco 1, Atlas tiene 2. Viene jugando el equipo de Jalisco encontrando a Salas. Salas por allá pisa el balón, lo talla y ahora sí va con Medina. Medina, atención, va avanzando, tiene la marca de 2 jugadores rápidamente por allá. Alcanzan a tocar el balón en la defensiva del Atlas y estira la esquina en favor de nuestros amigos de Hercicel. Hercicel distribuidor autorizado Telcel. Tiro de esquina para el equipo de Jalisco. Y a cobrar Muñoz o Serafín. El 10 y 20 están ahí. Y la gente dice que quiere gol en las tribunas. Buen ambiente el que vivimos esta tarde. Buen ambiente, va, y buena asistencia, Antonio. Viene acá el servicio. El balón a segundo poste, cabezazo. ¡Híjole! No alcanzó a llegar Márquez. Le faltó saltar más de esa tortilla que saltó. Bueno, un medio kilo hubiera saltado, saltó 2 tortillas. Pues no, ¿cuándo iba a llegar? Bueno. No, buena la intención y bien este jugador número 3 del equipo de Jalisco, Gerardo Ansaldo. Y por poco se logra la anotación del empate aquí en Jalisco. Bueno, pues allá viene el cuadro atlista con el servicio. Rechace por el conducto de Montoya. Lo gana Juan Carlos Andalón. Pica el esférico donde está Salas. Salas lo controla de cabeza el balón dentro del área. Pero rápidamente le llegan a la marca y los zagueros del equipo atlista atentos se han puesto. Y viene otra vez con este que es Medina. Medina toca, buscaba a Juan Carlos Andalón, pedía falta, el árbitro dice nada, venga, juegue. Allá va a presionar este que es Márquez. Y viene jugando desde atrás el cuadro atlista con Arias. Allá no quiere problemas Muñoz, equivocadamente, porque además pues hace que se pierda un minutito que es valioso al final de cuentas. Sí, efectivamente, y bueno, ya viene, se viene un cambio por parte del equipo del Atlas. Vamos a ver quiénes son los que, quién sale y bueno, y quién entra. En esta segunda mitad sale el 189, el número 189 por parte del Atlas. Óscar García es el quien abonó al campo de juego. Allá va. Y tocándose un poco ahí, el muslo, la pierna, el muslo. Dice, vámonos. Y su técnico le dice, bien jugado, muchacho, vámonos. Ya está el cuadro atlista ahí, listo. Y haciendo sus movimientos también el técnico. Viene acá peinando el balón el equipo de Atlas. Un equipo peligroso, un equipo que ha demostrado que tiene con qué y por qué es el líder del torneo hasta el momento, Miguel Ángel. Buena estatura del equipo del Atlas, parejito si lo observamos. Y bueno, pues eso también marca diferencia al momento de los centros, de los remates, Antonio Redondo. Así es, vamos a ver. Bueno, el equipo de Jalisco todavía le queda tiempo para poder hacer algo en este encuentro. Tenemos 27 minutos del segundo tiempo. 27 minutos. Hercicel, distribuidor autorizado Telcel. Presente en Jalisco con este encuentro de tercera división. Viene el Atlas
aquí dejando que el balón abandone el terreno de juego sin ningún problema. Dice, vámonos, ay, con toda calma, que alguien venga a ponerlo en movimiento. ¿Y quién? El que esté más lejos para que también tarde más en llegar. Así es, José Monroy viene a ponerlo en circulación. El esférico saque de manos, ya lo hace, juegan corto. Le regresan a Monroy. Monroy viene con el servicio. El arquero se queda y viene con su despeje. Rápidamente volteó al frente. Encontró a Márquez. ¿Y Márquez con quién? Abrió por un costado tratando de encontrar a Medina, pero el balón abandona el terreno de juego. Saque de manos. Que viene a ponerlo en circulación Arias, buscando a Lozano. Peina el balón, pero la defensiva está rechazando por conducto de Montoya. Este jugador del equipo de Jalisco, Daniel Montoya. Y viene el servicio, balón queda ahí, atención, el Atlas puede generar peligro, viene un servicio sin ningún problema, lo tiene Rodríguez, Walter, para venir con su despeje, ya lo hace, hasta donde está Márquez, recibe bien, tiene que darse la vuelta.